Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hace unas semanas salió en la revista de Cosmopolitan una chica obesa en la portada, y esto causó mucha polémica porque había gente que decía que el mensaje que esto lanzaba era que se estaba normalizando la obesidad y haciendo que sea algo natural y que a la gente le dé igual ser obesa, mientras que otros decían que esto era como reconocer los derechos de las personas obesas, algo que causó mucho debate. Y como los temas que estoy tratando en esta parte de la entrevista, bueno, en esta entrevista en general, son tan polémicos, no podía dejar pasar la entrevista con Víctor de Fitness Real para hablar sobre ello. Así que nos va a dar su opinión sobre el tema, yo también hablo un poco sobre ello y es bastante interesante. Eso sí, como es un tema tan polémico y tan debatible, me gustaría que en los comentarios dejéis vosotros vuestra propia opinión sobre ello, porque al final siempre se va a valorar y vais a enriquecer más el contenido de este vídeo. Así que, como siempre digo, arriba en la etiqueta y abajo en la descripción voy a dejar enlaces por si queréis ver la entrevista completa, que dura casi 2 horas, en audio, o por si queréis ver un listado con todos los vídeos. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Y bueno, llevamos ya un rato con esto, podríamos estar ahora, así que mejor vamos a cambiar de tema. Y me gustaría hablar sobre, hace unas semanas creo, salió en portada de una revista, creo que era Cosmopolitan, una chica obesa, y se montó mucha polémica en las redes sociales por el mensaje que puede lanzar eso, o no sé. Puede que el mensaje sea, vale, no pasa nada porque tenga unos kilos de más, pero es que la chica era obesa. Y entonces mucha gente lo interpretó como que se está fomentando la obesidad. ¿Tú qué opinión tienes sobre ello? Bueno, para empezar acabas de decir que vamos a cambiar de tema y no vamos a cambiar de tema. Vamos a seguimos en parte en lo mismo. Porque, por ejemplo, a día de hoy, ahora hay mucha gente que se ofende porque dices que la obesidad genera problemas a nivel de salud. Vamos a diferenciar dos cosas. Si tú eres una persona obesa y yo te trato mal por ser obeso, esto es un tema, ¿de acuerdo? Si tú eres obeso y yo digo que la obesidad genera problemas, que no es debatible, es decir, esto no es debatible. Hay mucha gente que está en la mentalidad de como que no quiero afrontarme a estos problemas, decido justificar como haga falta para pensar que yo estoy haciendo lo correcto y que cualquier persona que opine al contrario, me está atacando a mí, ¿de acuerdo? Entonces, la obesidad, tú puedes encontrar siempre, te puedes justificar en que puedes encontrar un obeso que no tenga marcadores elevados, o que no tenga no sé qué, o que tenga tal, o que tenga buena sensibilidad a la insulina, o que no tenga unos triglicéridos por las nubes, puedes encontrar esto, desde luego, ¿vale? Es como puedes encontrar una persona que lleve fumando 40 años y que no tenga cáncer de pulmón, ¿vale? Puedes encontrarlo. Ahora, lo que no es debatible es que a día de hoy sabemos que la obesidad genera una serie de problemas a nivel de salud brutales, y no solo a nivel de salud física, a nivel de salud psicológica, no sé qué. Entonces, hay que diferenciar cuando hablamos de un problema de salud que no te está atacando a ti como persona, y tú decides que, como que yo estoy hablando de que la obesidad genera una serie de problemas, te vas a sentir ofendido o ofendida porque eres obeso u obesa, esto es un tema completamente diferente. Esto es una extrapolación de lo que estamos hablando de las personas que se ofenden por todo. ¿De acuerdo? Entonces, tema de la revista. La verdad es que solo vi la portada. Aquí hay varios temas a hablar. El primero de todos es ese. Una cosa es hablar de la obesidad y otra cosa es hablar de los obesos. ¿De acuerdo? Nunca jamás puedes sentirte mejor persona por tener un físico determinado. Hay muchas personas que se creen superiores por ir al gimnasio, por tener abdominales, por no sé qué. No. Si tú eres un cretino y tienes abdominales, eres un cretino con abdominales. ¿De acuerdo? Olvídate de lo demás. No de repente pasas a ser una mejor persona porque tengas abdominales para rayar queso. ¿De acuerdo? Y si tú eres una bellísima persona y tienes obesidad, pues eres una bellísima persona con obesidad. Esto por un lado. Luego, la diferencia es eso, que no estamos hablando de
nadie se está quejando de, evidentemente hay gente que sí, que critica a las personas con obesidad y las ataca y no sé qué, no sé cuántos. Esto no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Pero decir que normalizar la obesidad puede generar y está generando un aumento de la misma porque se reduce la imagen negativa que esta obesidad puede tener. Es decir, si tú minimizas, plan de, no pasa nada, sois bonitos iguales, sois igual de bellísimas personas, la obesidad no es absolutamente peligrosa ni nada de nada, pues corremos el riesgo de minimizar y que mucha gente pierda este respeto o este miedo, por decirlo de alguna manera, a los efectos secundarios que puede generar, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Ahora, gente que dice, ostras, es que cuando salía una... Es que solo nos quejamos cuando hay una mujer grande en la portada y nadie dice nada. Esta gente no tiene memoria histórica porque se ha criticado muchísimas veces a campañas de moda, de alimentación, de no sé qué, de no sé cuántos, que ha salido mujeres en infrapeso brutal y se han hecho unas campañas brutales para decir, oye, basta ya de sacar a mujeres con infrapeso como si fuera el ideal de belleza. Entonces, la gente esta que está como equivocada de, bueno, con las delgadas no decís nada, joder, claro que se ha hecho, y muchísimas veces, de decir, esto no es sano. Dejad de sacar a personas, mujeres sobre todo, porque el tema de la moda es mucho más femenino y sobre todo estas cosas suelen pasar más en temas femeninos, o sea, de decir, basta ya de sacar a niñas de 40 kilos como si fueran modelos de belleza, porque personalmente creo que sacar como modelo de belleza o como modelo a seguir a una persona que pesa 40 kilos, es probable que muchas niñas quieran imitar este patrón. De la misma manera que si sacamos personas que tienen 40 kilos, es probable que haya un cambio hacia ese sentido. Entonces es un tema complejo, por descontado. Pero creo que está muy sesgado. Toda la gente que se ha sentido como muy ofendida, aparte de porque se ha sentido muy ofendida, porque todo el mundo está muy ofendido, es porque no le da la gana de entender lo que se está diciendo, que no se están atacando las personas con obesidad, se está intentando inculcar el problema de la obesidad y que no tienen memoria histórica, porque esto ha pasado hacia los dos lados. ¿Sabes? No sé si me explico. Sí, y al final también yo lo que observo es que la gente toma la obesidad o el infrapeso únicamente como un tema estético y no como una enfermedad, que es finalmente lo que es, porque al final la obesidad, sí, vale, es muy común, pero es una enfermedad, no deja de serlo. Causa diabetes, te puede causar problemas vasculares, pierde movilidad, en definitiva, empeora muchísimo la calidad de vida de una persona. No es únicamente que le vaya a gustar menos a los demás, que también, por mucho que se quiera hacer, ves que les va a gustar igual, la gente no elige lo que le gusta, que esto es otra cosa. Claro, puede sonar muy duro, pero... No, pero es que puede sonar muy duro lo que estás diciendo, pero es que la vida puede sonar injusto, pero la vida no es justa, ¿de acuerdo? Entonces, la gente, en general, no le gustan las personas obesas. Hay personas que sí, que pues, tienen estas preferencias y tal, y no sé qué, pero en general, estamos evolutivamente hablando, estamos diseñados para buscar una serie de rasgos, la simetría, un no sé qué, un tal, ¿no? Y la obesidad solía ser un rasgo de descarte. Entonces, ahora estamos en el momento de, es que si no te gusto porque tengo obesidad, eres lo que sea, pues eres un opresor, eres un no sé qué, eres un no sé cuántos, y digo, joder, ahora ya no podemos tener preferencias. Ahora me tiene que gustar lo que tú me dices que me tiene que gustar. Acabáramos, ¿no? Ese plan de, hostia, no me gustan las chicas rubias. Me viene una rubia y me dice, ¿cómo que no te gustan las rubias? ¿Qué pasa? ¿Que eres racista? No, joder, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, son preferencias, ¿no? Entonces,
Hostia, estamos en un momento muy complicado, muy complicado. En referente a esto, porque es muy fácil caer en, ¿cómo decirlo?, en las garras del victimismo y de estoy oprimido, ¿sabes? En plan, de muchas personas, eso, en vez de... Al final, la diferencia está entre culpa y responsabilidad, ¿no? Todo el mundo, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa estar obeso. Olvidémonos de culpa, porque es un tema de muy, muy incómodo de señalar de quién es la culpa, da igual. La responsabilidad de salir de ahí es tuya, 100%. Te puedes engañar todo lo que te dé la gana, ¿de acuerdo? O sea, puedes montarte todas las películas que te dé la gana, puedes hablar con todo el mundo para que refuercen esta línea de pensamiento de que tú no tienes la culpa, de que tú no tienes nada que hacer, de que tú eres una víctima de las circunstancias y que no tienes nada... No. La responsabilidad es tuya al final del día. Cuando antes aceptes esto, antes empezarás el cambio. Y la responsabilidad de cambiar pasa por, si no puedo solo, pedir ayuda. Pero pedir ayuda también lo tienes que hacer tú. Nadie lo va a hacer por ti. Entonces, esta línea de pensamiento de conmigo no va, yo soy una víctima de las circunstancias, aquí yo no pinto nada, yo soy una veleta que tal como sopla por ahí, yo voy para allá y tal como viene para allá, voy para allá. Esto es una mentalidad muy destructiva desde mi punto de vista, porque básicamente es un síntoma de un problema mayor, que es que estamos creando una sociedad de niños pequeños que no asumen responsabilidades por absolutamente nada. Siempre buscan la culpa en alguien externo, en un factor externo. Nunca buscar la responsabilidad de, coño, a lo mejor yo tengo mucha más capacidad de decisión de mi vida, muchísima más de la que me creo, ¿de acuerdo? Estamos creando, siempre lo digo esto, estamos creando una sociedad de niños pequeños, porque ¿qué dice un niño pequeño cuando suspende un examen? No dice nunca, he suspendido. Dice, me han suspendido, la profe me tiene manía, es que el examen era muy complicado, es que no sé qué. Cualquier cosa para decir, hostia, es que no he estudiado, tío. Es que he sido un zángano y no he estudiado, no he hecho el huevo y ha pasado lo que ha pasado, que he suspendido. No, pero por el contrario, ¿qué hace el niño cuando aprueba? ¿Qué dice? Yo he aprobado, porque cuando nos van las cosas bien, siempre pagamos cero coma en ponernos la medallita, cero coma. Pero cuando las cosas van mal, no, la culpa es del otro, la culpa es de ese, la culpa es del sistema, la culpa es del no sé qué, la culpa es de la profesora. Es un problema sistémico de que nadie quiere asumir responsabilidades porque es mucho más cómodo, tío. Vivir así es mucho más cómodo. Que la culpa siempre es de los demás y yo soy una víctima de todo, y ya me inventaré problemas para acabar justificando que soy una víctima de algo. Esto se vive mucho más fácil así. ¿Dónde va a parar? ¿Sabes? Bueno, y también estamos siendo bastante duros con el tema este, pero hay que dejar claro que, en realidad, tanto una persona delgada como una persona obesa tienen derecho a salir en la portada de una revista, que lo que estamos criticando es el mensaje de normalizar la obesidad, pero no el hecho de que una persona salga en la portada de la revista. No, al final la revista puede salir quien le dé la gana, pero también es cierto eso, de que volvemos a lo mismo. Sinceramente no te sabría decir, o sea, si me preguntas, ¿tendría que salir esta chica en la portada? No te sabría decir, no te lo sabría decir, no quiero decirlo, pero sí que es cierto de que cuando han salido personas en infrapeso, en portada, se ha generado un revuelo social para quitar esa imagen de una portada por una serie de repercusiones que ahora parece ser que si se aplican las mismas normas que todo el mundo estaba súper de acuerdo con una persona en infrapeso y la pasamos a una persona con sobrepeso u obesidad, ahora parece ser que no. Ahora parece ser que estás oprimiendo a las personas, que las estás juzgando como no sé qué. Cuando nadie está juzgando a nadie como un valor de persona. O sea, no dejas de ser buena persona por tener obesidad. Eres una buena persona con obesidad. Pero que es muy fácil generar estos dobles raseros de, por un lado, está de lujo, pero cuando me tocan lo mío, entonces sí que me cabreo. Porque todas estas personas que se ofenden muchísimo porque alguien puede llegar a decir, oye, a lo mejor poner una persona o una chica con mucho sobrepeso, con obesidad, en una portada a lo mejor no es lo más recomendable, y se ofenden muchísimo, y porque les toca lo suyo,
no dudaban en ningún momento en quejarse de que una niña con 40 kilos de peso estuviera en una portada y que eso era un problema, porque no podía ser, y porque esto a nivel de salud, porque esto a nivel de no sé qué, y no tenían ningún tipo de problema en criticar esto. Pero ahora que te tocan lo tuyo, entonces sí. Esto es injusto, tío. Esto es injusto. O todo sí o todo no, ¿de acuerdo? Entonces, pero desde luego, o sea, el valor de una persona no va por su físico, no va por su físico. Pero no hay otra, tío, de que la obesidad genera problemas de salud. Y esto es así, y normalizarlo es probable, no te lo podría asegurar, pero es probable que pueda llevar a una normalización de esto y que haya mucha gente que no acabe de valorar de verdad los riesgos. Es como si normalizas el tabaco. Ahora, por ejemplo, hay otra crítica que se está haciendo de que hay muchas series que están saliendo muchas escenas de gente fumando, de personajes muy, muy carismáticos fumando, no sé qué, Netflix, hay una cantidad de series con una cantidad de escenas que la peña fuma y se está viendo un aumento de la cantidad de jóvenes que están fumando otra vez. Entonces, no podemos obviar esto, no podemos obviar que a lo mejor si empezamos a sacar personas con obesidad en portadas, a lo mejor, y empezamos a intentar tapar los efectos en la salud que tiene, puede llevar a un aumento de la misma. Ya tenemos un aumento brutal cada año de obesidad y sobrepeso por mil motivos. O sea, a lo mejor no hace falta incentivarla más, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y otra de las razones que se dan en relación con todo esto es que se dice, vale, yo me quiero como soy, pero ¿tú crees que quererse a uno mismo realmente es, ves que tienes obesidad, que como hemos dicho es una enfermedad, y no haces nada contra ello? ¿Aceptarlo simplemente y quedarse ahí? Bueno, sobre todo esto es un tema de extremos, ¿no? Y depende mucho de la persona. Hay gente que se quiere como es y no hay ningún tipo de problema. Tengo un par de colegas que, bueno, que a mí estéticamente no me parecen tal y ellos están súper a gusto con su cuerpo, pues porque a lo mejor, yo ya te digo, yo tengo un tema con el tema del gimnasio y yo tengo unas manías y yo he tenido unos complejos que supongo que también el gimnasio y tener un físico y tal es una manera de cubrir estas carencias de alguna manera. O sea que al final mucha gente que se mete en el gimnasio lo hace porque tiene un problema a nivel físico, de no se gusta. Entonces yo envidio mucho a las personas que tienen un cuerpo completamente normal, con tripita, con no sé qué, están a gusto que flipas, yo no lo estaría. Entonces, en el fondo también me ostras, chapó. Pero hay muchas personas, y te lo digo esto porque no solo te estoy hablando de, sino que he tenido muchos clientes que me han dicho exactamente lo mismo y ni se conocen entre ellos, de personas que estaban con obesidad o con mucho sobrepeso, de me estoy autoengañando a mí mismo, de yo estoy estupendo, yo estoy súper contento, me he aceptado como soy. Y cuando empiezan a transicionar y empiezan a ponerse saludables, empiezan a ganar movilidad, empiezan a ganar nivel cardiovascular, empiezan a ganar fuerza, se ven mejores estéticamente, no sé qué, porque al final la estética importa, ¿de acuerdo? Esto, la gente que te diga que la estética no importa, tío, pues la vida no es justa, la estética importa. Que no es lo único que tiene que importar, por descontado, pero cuando todos estos factores empiezan a moverse y empiezan a ganar salud y calidad de vida, de repente me dicen, hostia, tío, qué engañado estaba. Qué engañado estaba. No te estoy diciendo que tengas que estar al 7% de grasa corporal con venas en los abdominales y unos bíceps de tal, no sé qué, para sentirte a gusto. Te estoy diciendo de pasar a un tema mucho más saludable dentro del rango este de normalidad y de salud que hay. Pero muchas personas que tienen obesidad y sobrepeso prefieren gestionar esto en plan de no, yo me quiero como soy, yo estoy bien como estoy y no sé qué. Muchas personas, por desgracia, se autoconvencen más que, o sea, explican algo que es lo que les gustaría más que de lo que es. Entonces, lo vas repitiendo hasta que al final te lo crees. Y esto pasa. Y es una putada. Porque realmente no tendría que ser así. Bueno, yo lo que critico realmente es el concepto de quererse a uno mismo como aceptarse simplemente. Es decir, tienes que aceptar lo que eres,
pero no tienes que dejar de lado que puedes mejorarlo, quiero decir. Me parece bien tus amigos, los que tienen un cuerpo normal y lo aceptan, están a gusto, tienen una vida feliz. Pero otra cosa es que tengas un cuerpo ya con sobrepeso, obesidad, que puede dar lugar a enfermedad, y que tú digas, vale, me acepto así porque yo me quiero como soy, entonces disfruto comiéndome una tarta todos los días y no hace falta que deje de hacerlo. Porque realmente eso es engañarse, no estás queriéndote a ti mismo. Vamos a poner que tú tienes un hijo y que a tu hijo le falta una pierna, pero si hiciese cambio en su dieta, le crecería la pierna. Algo extraño, pero para que quede de una forma gráfica que se vea. Tú quieres a tu hijo, ¿no le darías de comer eso exactamente para que le creciera la pierna? Pues lo mismo se aplica a uno mismo, ¿no? Sí, supongo que también el quererse a uno mismo es una excusa muy fácil para dejar de trabajar en uno mismo. Entonces, tú puedes llegar a quererte a ti mismo siendo un egoísta de cojones, ¿no? Y piensas, bueno, pues a lo mejor puedes querer a ti mismo, pero puedes seguir trabajando en ti mismo para dejar de ser tan egoísta, ser un poquito más, preocuparte más por los demás o no sé qué, o yo qué sé, mil cosas. Entonces, sí que se utiliza mucho este me quiero a mí mismo, como me acepto a mí mismo, por lo tanto ya no tengo que hacer absolutamente nada, ¿no? Y también hay mucha gente que volvemos a lo de antes, ¿no? Yo me he aceptado a mí mismo, yo me quiero a mí mismo como soy, si no me aceptas y no te gusto, pues me estás oprimiendo. Pienso, pues joder, pues no va por ahí el tema, tío, ¿no? Bueno, y hemos hablado de no fomentar ni la delgadez extrema ni la obesidad. ¿Cómo crees que se puede lanzar este mensaje sin confundir a la población? Porque ya hemos visto que si pones fotos en portada de gente delgada, la gente dice, este no es el ideal de belleza, y si pones de gente obesa, dice, estamos normalizando la obesidad. ¿Cómo se puede hacer entender que hay un punto medio? Pues esto es muy complicado, tío. La verdad. Esto es una pregunta que no sé si te sabría decir la realidad, porque sí que es cierto que se han hecho pasos que me parecen interesantes, pero es que es muy complicado, porque también habría la justificación de, bueno, hemos llevado esto un poquito más al extremo, es decir, que a mí me parece muy interesante que siempre se estén sacando como ideales de belleza brutales para representar a las personas, ¿no? Y que siempre tienes que ser una tía o un tío súper guapo, súper preciosa, con un pelazo, con un físico brutal, no sé qué, no sé cuántos, para representar. Y entonces había anuncios de marcas que sacaban pues mujeres reales, ¿no? Y pues había mujeres pues que no eran así, pues que eran de diferentes de diferentes tonos de piel, diferentes tipos de pelo, diferentes pesos, diferentes tal. Y eso me parece que es un paso interesante. El problema es ese, de que ahora podemos llegar a la trampa de, bueno, pues poner una persona con obesidad en una portada es hacer esto que te parece interesante, llevarlo más allá. Entonces, no sé hasta qué punto, no te sabría decir hasta qué punto es esto ya es perjudicial y esto ya es aceptable. Lo que tiene que entender la gente es que hay un rango de salud, ¿sabes? No, lo que tiene que entender la gente es que muchas cosas que la gente asocia con fitness y con salud es lo último. No tiene nada que ver con fitness ni con salud. Si tú buscas fitness en Google, te van a salir personas que lo último que están son fitness o saludables. Porque tienen un porcentaje de grasa extremadamente bajo, tienen una cantidad de masa muscular extremadamente alta, muchos de ellos están tomando una serie de cosas que tienen efectos secundarios y que mucha gente abusa de ellas, ¿de acuerdo? Muchas de personas tienen implantes, muchas personas están utilizando aceites para mejorar su físico, mucha gente está. Entonces, esto no es salud. Entonces, lo que la gente asocia por salud no lo es, normalmente. Hay que entender que hay un rango normal. Entonces, si tienes un poquito de grasa corporal, no pasa absolutamente nada. Hay que entender que no hace falta que estés súper delgado o súper delgada para estar saludable. Puedes tener esta gama de grises, este rango. Porque más allá de eso, no te sabría decir exactamente en qué punto pasa. Yo creo que una de las mejores maneras, en vez de enseñar estéticamente cómo se tiene que estar o cómo no se tiene que estar a nivel de salud, creo que una de las mejores maneras es ir un paso atrás, que es enseñar a comer y enseñar a,
a ejercitarse a la gente. Si tú a una población la haces comer bien y se mantiene activa, va a estar saludable. Va a estar saludable y todos los físicos que se van a desarrollar con más grasa, con menos grasa, con más músculo, con menos músculo, más alto, más bajo, van a estar saludables. Entonces creo que es ir un paso más atrás antes de decir, no, este físico se tendría que enseñar por la tele y este físico no se tendría que enseñar por la tele. Creo que debería ir más por ahí. Estoy de acuerdo. Al final se trata de fomentar hábitos. Y hasta aquí esta tercera parte de la entrevista con Víctor Reyes de Fitness Real. Y me gustaría que en los comentarios me dijeseis qué opináis vosotros sobre este tema. ¿Os parece que se está intentando normalizar la obesidad? ¿Os parece que es una forma de darle ciertos derechos a las personas obesas? ¿Es positivo, es negativo este mensaje? Vamos a ver, quiero que opinéis y de esta forma vamos a ver si llegamos a una conclusión, a ver lo que hay que hacer para intentar erradicar la obesidad y que la gente se cuide lo máximo posible. Por otra parte, deciros que nos vemos mañana en la siguiente parte de la entrevista en la que vamos a hablar sobre el exceso de musculatura, porque mucha gente se obsesiona demasiado con tener cada vez más masa muscular y menos grasa, pero ¿es sano esto siempre? Lo vamos a ver en la próxima parte de la entrevista. Pues nada, que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, me haríais muy feliz, que me deis manita arriba si os gusta el vídeo, manita abajo si no, o que me dejéis vuestro comentario con una opinión vuestra. Así que no me voy a enrollar más, un saludo y a seguir creciendo. Como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.